Wojciech Szczęsny, piłkarzem FC Barcelony, a my rozmawiamy z człowiekiem, który specjalnie pojechał do Marbei, żeby spotkać się z Wojciechem Szczęsnym. Absolutnie pasjonat swojego zawodu, dziennikarz Toni Juan Martí, który pracuje dla katalońskiego sportu. Hola Toni, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Buenos días. Dos polacos en FC Barcelona es historia espectacular para nosotros. ¿Y qué tú piensas de esta transacción? Bueno, es verdad que desde hace dos, tres años Polonia es un poco más del Barça por Robert, pero ahora todavía más sí, con Szczęsny. Es verdad que es un hecho curioso, no había pasado nunca antes, pero yo pienso que dentro de las opciones que tenía el Barça, la de Szczęsny es la opción más profesional, la mejor, porque es el que tiene mayor experiencia. El año pasado jugó 35 partidos en la Juventus, estamos hablando de 35 partidos, no 2, 4, 6, 8, 35 en un equipo top de Europa como es la Juventus. Creo que en muy poco tiempo, una semana solo desde la lesión de Ter Stegen, el Barça ha encontrado el mejor recambio posible. ¿Y cuál es tu opinión de Szczęsny como portero? Porque, ¿cómo es un tipo de portero para ti, para la gente en España? La opinión que aquí hay sobre Szczęsny es que es un portero de mucha envergadura, capaz de tapar mucho con el cuerpo, que bajo palos tapa mucho, abajo, arriba se hace muy grande, y eso yo creo que claramente está al nivel de los mejores. El que puede ser un problema, o al menos la gente tiene percepción de que puede tener un poquito más de problema, es a la hora de salir jugando desde atrás, porque aquí siempre, en vez de lanzar en largo, siempre buscan arriesgar mucho, aunque esté presionando el delantero, de aguantar, de jugar con el central, de jugar con el lateral en corto. Y ahí, con los pies, puede haber algún poquito más de duda respecto a si Szczęsny aguantará esta presión o, cuando vea un poco de problemas, va a desplazar en largo sin complicarse. ¿Él es similar, por ejemplo, de Jan Oblak, en tu opinión? Para mí, ellos pues son similares. Es un perfil similar, sí, correcto. Jan Oblak es un tipo con muchos reflejos, grande. Sí, me parece que puede ser un perfil comparable. ¿Y para ti este transfer, este fichado, es una gran sorpresa? Porque creo que sin Robert Lewandowski, probablemente Wojciech Szczęsny no va a jugar en Barcelona. ¿O no? Bueno, a ver, yo sé que Lewandowski ha influido para convencer a Szczęsny, porque al final no es fácil, ¿no? Tú te acabas de retirar, quieres una vida más tranquila y de repente tienes que mover un poco a tu familia por 8 meses, el cole, la escuela. No es fácil. Para mí, no tenía claro que Szczęsny iba a aceptar, ¿no? Porque, por ejemplo, él hizo unas declaraciones cuando dejó la Juventus. Él dijo: mi cuerpo todavía está preparado para jugar, pero mi cabeza o mi corazón ya no. Es como que vi que a lo mejor él mentalmente estaba cansado ya de la rutina de entrenar cada día. Y pensé que a lo mejor no era fácil para él motivarse de nuevo. Pero claro, con la posibilidad de venir al Barça, también estás en Marbella, que estás cerca, el clima, el Robert, creo que al final ha podido seducir. Pero sí, no tenía claro que Szczęsny iba a aceptar. En futuro Barcelona necesitan nuevo portero por 100%, ¿sí? Ter Stegen tiene 32 años. ¿Y tú piensas que él es de tipo de portero en mercado, en Europa, en España, para Barcelona, o no? Sobre es fácil. Szczęsny, no Szczęsny. Después de Szczęsny. Yo sé que les gusta mucho Diogo Costa, de Porto. Ok. Es un portero que además el representante es Jorge Méndez, que tiene buena conexión con el Barcelona. Pero también les gusta Mamardashvili, de Valencia, aunque no ha habido contactos. Y también pero también con piernas no, sí, no, no, no es top. No, ¿sí? no es top. Y luego también les gustaba Maximiano, que estaba en Granada. Pero si yo tuviera que apostar a día de hoy, creo que todavía no está claro quién va a ser el portero del futuro. En la cantera, en el club, hablan muy bien de Ander Astrálaga, que es tercer portero, pero todavía es joven, y también de Diego Cogen. Okay. Los dos son demasiado jóvenes y necesitan todavía 2 o 3 años. Pero yo creo que todavía ni el club sabe cuál va a ser el sustituto. No tienen claro quién va a ser el nuevo. Wojciech Szczęsny ha jugando en Juve, en Roma, en Arsenal. Pero Barcelona es un diferente mundo, ¿sí? Totalmente.
y diferencias de mundo de Juve y de Barcelona en tu opinión? Para él, informaciones para él. Mira, en Barcelona, de entrada, no hay término medio. Si tú juegas, Chesney juega un partido y para un penalti, es Dios, para empezar ya es el nuevo Dios, es mejor que Ter Stegen, tiene que renovar 4 años, ¡boom! Pero si juega primer partido y hace un error, malísimo, es un error ficharlo. Aquí la gente está loca, no hay punto medio. Luego, segundo punto, aquí hay 3 radios, 8 teles, 5 diarios, toda la ciudad es fútbol. Sí. Entonces no hay privacidad. Si Chesney sale por Barcelona en un restaurante, lo están grabando con el móvil, le piden foto. Si está jugando bien, todo el mundo le felicita, él se va a sentir el mejor. Pero si no está jugando bien, la gente no es respetuosa. Aquí es un poco una enfermedad, no hay privacidad. El fútbol se vive, la magnitud que tiene todo lo que haces en el Barça, multiplica por 1000 cualquier otro club, Juventus, Arsenal, por 1000. Entonces, todo lo que hace tiene que ir con cuidado, para bien y para mal, porque no hay punto medio. Esto lo va a notar, la presión. Yo creo que es muy diferente a jugar a otros clubes como Juventus o Arsenal. Ok, mira, eso es tercera temporada en Barcelona de Robert Lewandowski, ¿sí? Correcto. ¿Y qué tú piensas global de este jugador en Barcelona? Bueno, mira, cuando el Barça ficha a Robert Lewandowski, es un momento en el que hay que reconocer que años atrás el Barça no habría fichado a Lewandowski por la edad. El Barça siempre iba a por jugadores más joven, en más prime de su carrera, y después vendía. Y este caso fue al revés. El Barça fue a fichar un jugador que los mejores años de su carrera ya los ha vivido. Es así. Pero el Barça necesitaba ilusionar a la gente con un big name, con un gran nombre. Y claro, la posibilidad de traer a Lewandowski, que es un delantero top, necesitabas generar ilusión. La afición estaba hundida. No había ilusión, no había nada. Entonces, fue un fichaje de short term, corto plazo, pero es verdad que marcó muchos goles el primer año. El año pasado fue diferente. Sí. Pero la profesionalidad que tiene Lewandowski de cuidarse, estamos viendo este año. 7 partidos, 7 goles. Entonces creo que... Buena forma física, se cuida. Yo creo que con el estilo de fútbol que tiene Hansi Flick, de vivir instalado en campo rival, o sea, tener a Lewandowski siempre en el área, aunque tenga la edad que tiene, es top. No va a durar 5 años más, no. Pero para 2 años más, 1 año más, 2 años más, stop. Ese es un tío exigente, trabajador, con sobre todo mentalidad ganadora, que esto, en un vestuario con mucha gente joven, es muy importante. Sí. Ok, última pregunta es, ¿cuándo Wojciech Szczęsny van a jugar en Camp Nou? Porque es un... En su estadio favorito de Wojciech Szczęsny. Sí, lo dijo, lo vi en redes sociales, exactamente, de la Juve o algo así. Exactamente. Que dijo Camp Nou. Mira, es una pregunta, million dollar question, porque primero se dijo diciembre, este mes de diciembre. Ok, no creo. Pero va a ser prácticamente imposible, ya ves cómo está todavía y no es fácil. ¿Qué pasa? Que el último, luego dijeron que el último partido de diciembre, Barça-Atlético de Madrid de Liga, intentarían jugar aquí a lo mejor con 40-50.000 solo. ¿Qué pasa? Que no van a hacer esto, pero van a tener la excusa, esto no es oficial todavía, pero seguramente la Liga va a llevar el partido Barça-Atlético de Madrid a Estados Unidos. Okay. Entonces Barça tendrá la excusa de, no, estábamos preparados, pero vamos a jugar en Estados Unidos, el último partido antes de Navidad. Para mí, febrero, marzo, abril, como mínimo, para abrir el estadio, y no con totalidad de gente, solo 60, 65.000. O sea, a final de temporada, antes de marzo, abril, lo veo muy difícil, muy difícil. Ok. Muchas gracias, Toni, para todo. 2 polacos en Barcelona, gracias. Es una historia para nosotros también buena. Słuchajcie, to Toni Juan Martillo. Tym, co może czekać Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie, bo będzie go tutaj czekać istne szaleństwo, ale my z tego powodu to jesteśmy akurat bardzo zadowoleni.